Pues Diario es una obra que asiste durante un retiro que yo hago a una casa familiar y que coincide con los primeros pasos que comienzo a hacer en el mundo de la creación, ¿no? Fueron las primeras obras que decido que quiero encaminarme al mundo de la creación y ser realizador. Un poco me retiro a una casa para comenzar a crear, ¿no? Entonces todo ese proceso, que dura un tiempo, más de un año y tal, pues lo voy rodando en forma de una serie de filmaciones que yo iba haciendo, que luego me di cuenta que se podían convertir en unos diarios, ¿no?, de todo ese proceso, y que luego a la larga me di cuenta que tenía entidad para hacer una obra en sí, ¿no? Y ahí quedó Diario. Pues para mí este año es muy especial porque es la primera vez que me seleccionan una obra a concurso. No es la primera vez que vengo, ya es como el cuarto año, y siempre para la parte del mercado, que he venido con otros proyectos, o sea que muy contento de estar en a concurso. Pues nada, muy contentos de poder mostrar aquí nuestro trabajo, de poder mostrar Erogaciones y sobre todo el trabajo de María Belén, que a nuestro criterio es una figura, bueno, que hacía falta homenajear y hacía falta pues destacar dentro de la cultura canaria. Y bueno, se nos ha dado esta oportunidad y aquí estamos. Y sobre todo, muy contentos de poder hacerlo, de poder estrenar aquí en Miradas Doc, que como he dicho antes, es de las cosas, de las plataformas culturales de las que más orgullosos podemos estar aquí en Canarias. Dársena trata de reflejar en imágenes un espacio de trabajo, que es la Dársena Pesquera de Santa Cruz, donde hay tres elementos que destacan, que son el mar, la noche y la muerte. Es un trabajo nocturno que refleja un poco un aislamiento y una cierta decadencia, ¿no? Un lugar crepuscular, de alguna forma. Es la primera vez que participo en Miradas Doc. He trabajado aquí desde la primera edición y es la primera vez que estoy seleccionado con una obra. Y nada, me parece fantástico. Es el festival de referencia en Canarias de cine documental y es un placer haber venido a presentar Dársena. Bueno, estamos aquí en la octava edición de Miradas Doc, con el documental Reinas, que está en competición de largo. Y es muy bonito porque esto está cerrando un ciclo que empezó en el 2009, cuando yo estuve aquí, cuando este documental no era un documental y era una idea, que me traje así en el bolsillo. Y vine, tomé un taller de pitching con Marika, la misma que está dando el taller este año. Y pues eso es como el inicio de la idea, ¿no? Comienza la idea a crecer, a tomar forma y bueno, ahora regresamos ya con el documental listo, terminado y en competencia, y eso nos tiene muy contentas. Digo que en primer lugar te quería felicitar a los organizadores de un festival de estas características. Ya llevan 8 años haciendo un magnífico festival que además es novedoso en todos los sentidos. Vienen gente magnífica, talentos en esta materia, y además aprovechamos algo fundamental para los chicos. O sea, los chicos que están estudiando ahora mismo en Canarias, chicos que están haciendo la FP, puedan ver en vivo y en directo
todo este mundo de los documentales y en general de los audiovisuales, ¿no? Por lo tanto, yo digo que todo lo que tiene este festival es para ponerlo en valor. Yo desde luego digo que quiero felicitar a los organizadores, por supuesto al ayuntamiento, a Pedro por el empeño que tiene, a su alcalde por el empeño que tiene con esto, y en general a todos los que vienen a visitarlo, ¿no? Yo me voy muy contenta, impresionada con el nivel de este festival y desde luego volver a felicitarlo. Bueno, estoy muy feliz de estar de nuevo en Guía de Isora, donde hice una exposición y unas esculturas que hice aquí hace tiempo. Pero lo más importante es que me hayan invitado ahora para este festival, que me parece fantástico el que las autoridades, sea el alcalde, sea quien sea, con lo difícil que está la cultura y tan desasistida, hayan creído en los jóvenes y este festival que ya tiene un principio internacional se venga abajo. Gracias por todo y recomiendo a toda Canarias, si me ve y si no, a los de Guía de Isora, que sigan amando a su pueblo, porque sin la tradición y sin nuestro patrimonio maravilloso de la naturaleza, yo he venido para hablar de César Manrique, no somos nada. Defenderemos a Canarias conservando lo que tenemos como hermoso para poder vivir bien. Muchas gracias. Concejala de Educación del Ayuntamiento de Guía de Isora, este Festival de Miradas 2 es bastante importante para nosotros, es una apuesta bastante importante, es nuestra octava edición de Miradas. Es un aporte a la cultura, a la educación, no solo para nuestro municipio, sino para el resto de los municipios de la isla y de Canarias, incluso a nivel de España. Para nosotros el festival es bastante importante, es una muestra de dar la posibilidad a los alumnos y al público adulto, joven y no tan adulto, ¿no? De qué significa los documentales, ¿no? La posibilidad de tener el festival tanto en horario de mañana como de tarde para que los alumnos nos visiten, para que los centros educativos, tanto de infantil y primaria y secundaria de nuestro municipio, que llevan semanas pidiéndonos el poder asistir, y año tras año conseguimos una gran afluencia, como habréis podido ver el día de hoy, de alumnos, pues es para nosotros bastante satisfactorio, ¿no? Bastante gratificante, porque vemos que, es una forma de aportar a nuestro alumnado conocimiento, visión de la realidad, no solo de nuestra realidad más cercana, sino realidades que no nos es tan cercana, ¿no? Más lejana. Entonces, para nosotros es muy, muy satisfactorio porque ves en los jóvenes las impresiones que le han causado el festival y, es bastante lúdico, ¿no? Porque vienen a pasar una jornada, pero sobre todo es bastante educativo. Entonces nosotros, siempre pensamos que este festival debe mantenerse en la medida de lo posible, porque los resultados y las críticas son tan positivas que vale la pena. Entonces, como educadora y como concejal de educación, creo que es bastante satisfactoria este festival.